La conexión directa con Víctor Camacho es el 562-904-4822. 562-904-4822. Ahora continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles y por supuesto nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, pues William Cooper con nosotros en esta noche. Mencionaba él en su libro, prepárense, amigos, porque eso es lo que van a escuchar en las próximas semanas y meses en radio y televisión. Nada será igual después de hoy, porque les diré, señoras y señores, eso es lo que la gente que realmente hizo esto quiere que piensen, que nada será lo mismo después de hoy. Esto es después de lo del 9-11, ¿no? Y ¿saben qué? Tienen razón, están diciendo la verdad sobre eso. Dentro de unas semanas el Congreso va a aprobar una legislación draconiana destinada a restringir los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Vas a tener cámaras de vigilancia en cada esquina. ¿Ustedes creen que sus teléfonos están siendo intervenidos ahora? Solo espérense. Esto fue dicho en el 2000. Nadie va a ganar esto excepto un grupo muy pequeño de personas. Todos los demás perderán. Nadie perderá más que el pueblo estadounidense. Esto sería la víctima más grave de todos los ataques, dijo Cooper en una ocasión después del 9-11, ¿no? Continuamos nuestra plática con William Cooper, autor del libro Behold the Pale Horse, en el cual pues el señor William Cooper trabajó dentro del Departamento de Inteligencia de la Naval en los Estados Unidos. Al momento en que él estuvo trabajando dentro del Departamento de Inteligencia, pues se dio cuenta de que había mucha información y documentos secretos desde 1940, de información que pues el gobierno oculta hacia la población normal, ¿no? Así que en 1988 él decide pues empezar a hablar acerca de todos los eventos que iban a suceder a nivel mundial por la información que él tuvo acceso durante su trabajo en el Departamento de Inteligencia de las Fuerzas de la Naval. Así que tenemos en esta noche al señor William Cooper en el programa de Los Desvelados. Señor Cooper, dentro de todos estos documentos que usted tuvo acceso, ¿qué es lo que se hablaba respecto al fenómeno OVNI? ¿Qué es lo que el gobierno habla respecto al fenómeno OVNI? Okay, here's what I know. Esto es lo que yo sé. While I was with the Office of Naval Intelligence, yo sé que cuando estaba yo con el Servicio Secreto de la Naval, I saw documentation. Yo vi documentación. That was connected with que estaba conectado con los planes para el gobierno, el nuevo gobierno mundial. And it stated that this y was the decía reason que for esta the plan, fue la razón para estos planes. Was that extraterrestrials que are real, los extraterrestres son verdaderos. That the government has been monitoring their activity for many que years, el gobierno ha estado observando sus actividades por muchos años. That there have been several crashes, que ha habido varios estrellamientos de naves extraterrestres, that there has been que some limited interaction between ha habido the government interacción un poco limitada con el gobierno y ellos, and extraterrestrials. Extraterrestres. And then, as I began over the years, conforme yo comencé a través de los años a investigar esta información, to, yo puedo entrar en gran detalle as to what the government en cuanto a lo que el gobierno tiene en esos documentos. But what I discovered pero in my lo que descubrí over many en mi years, investigación a través de muchos años was that in fue 1917, que en 1917 John Dewey during a speech in durante New York, un discurso en Nueva York to the visiting Imperial Japanese delegation, a la delegación imperial japonesa que headed by visitaba Ishii, would you repeat that name again? The Imperial delegation from Japan was headed by Viscount Ishii. El Viscount Ishii. He made a statement that was astounding. Él and I came across dijo this algo by accident, que fue increíble y por puro accidente me di cuenta.
While researching the Carnegie Endowment for World Peace, mientras estaba yo investigando el Fondo Carnegie para la Paz Mundial, which is a major player in bringing about the New World Order, el cual es uno de los integrantes principales para atraer este nuevo gobierno de nueva orden mundial. I found the account of John Dewey's speech in one of their publications. Encontré el discurso que había dado John Dewey en una de sus publicaciones. Basically what he said, y básicamente lo que dijo, was, and I'm paraphrasing, I can give you the exact quote no, if you need it. No, les voy a dar las palabras exactas, pero les voy a dar el contenido. He said, and dijo, I quote, someone once told me, alguien una vez me dijo, that the best way, que la mejor manera, to eliminate war, para eliminar guerra, and la bring guerra, about one world government, y traer a un gobierno mundial, would be, sería, if we were attacked, si fuésemos atacados, by some other species, por alguna otra especie, from some other planet, de algún otro planeta. End quote. Termina. Now that's what he said in 1917. Y esto fue lo que dijo 1917. Yes. 1917. Es algo muy parecido a lo que it's mencionó, parece ser Bush, no, Reagan. Reagan. Yes, Reagan said it at least 8 times por during lo menos his administration. 8 veces lo dijo durante su administración. So that really set me back. Así que eso en realidad me dejó atónito. Because none of the government documents porque that I saw, ninguno de los documentos de gobierno que yo había visto admitted any knowledge of any admitía prior to ningún 1947. Conocimiento de ninguna forma extraterrestre antes del año 47. H.G. Wells wrote War of claro the World, que él escribió La Guerra de los Mundos, and most people know him as a science fiction writer. La mayoría de las personas lo conocen como un escritor de ciencia ficción. But they don't understand that pero he was one of the no greatest comprenden movers que él es uno de los and más shakers grandes of the socialist world. Iniciadores del mundo social o uno de los principales and he wrote a book in manipuladores. Y él escribió el libro en, what was the year? 1940. En 1940. The title of the book, el título del libro. And get ready for this, y pónganse and listos con esto, prevénganse. The New World Order. El nuevo orden mundial. One of the propositions that he put forth. Una de las proposiciones que él puso al frente. Was the purpose of nations. El propósito de las naciones. Was to protect the populace from an external threat. De proteger a la población de una amenaza extraterrestre. And therefore to eliminate nation states. Y por lo tanto eliminar los estados o las naciones. And create a world government. Y crear un gobierno mundial. There would have to be an external threat to the iba earth a tener que haber una amenaza extraterrestre al mundo. In order to cause all people para poder causar que todas las personas to drop their national personas and identities dejaran sus nacionalidades e identidades and come together as y se unieran one humanity como in a una one world sola government humanidad bajo un solo gobierno. Now, don't get me wrong, ahora, no, I'm not no me vayan a malentender. To world government. Yo no me opongo a un gobierno mundial. If that world government is based sí, upon este gobierno mundial está basado en algo like the United States como Constitution la Constitución and the Bill of Rights, de los Estados Unidos y los derechos to protect para proteger the fundamental creator endowed rights of all people. La creación y los derechos fundamentales de toda la gente. But this world government that's coming is not doing that. Pero este gobierno mundial que está por venir no lo está haciendo. It's being brought about through lies. Se está trayendo a través de mentiras. And manipulation. Manipulaciones. And if you read the United y Nations si Charter, leen, la carta you'll del Magna de los Estados Unidos, references to the fact va a encontrar referencias that you may have freedom of religion, que usted puede tener el derecho de practicar cualquier religión, if it's an approved religion. Sí, siempre y cuando sea aprobada. Mr. Cooper, ¿podría usted decirnos cuánto tiempo
falta para pues lo que usted está mencionando que está por venir, el famoso nuevo orden mundial? It's not much. No es mucho. One of the deceptions that they are using, especially in the religious communities. De las mentiras que están usando especialmente en la comunidad religiosa. And in other communities where people believe in prophecies, for instance, donde the prophecies la gente cree en profecías como por ejemplo Nostradamus. Even though Nostradamus wrote his prophecies in quatrains that were encoded. Nostradamus escribió sus profecías en cuartetas que no pueden ser puestas and en claridad. Has never been broken. Y el código nunca ha sido quebrantado. There are many people who profess Hay muchas that personas they que profesan que ellos saben lo que él estaba tratando de ver en el futuro. They are very carefully con mucho cuidado instilling in these people the belief poniendo that the en end estas of the world personas is near. La creencia de que el fin del mundo ya está cercano. And for Christians in particular, y especialmente para cristianos en particular that the return of Christ is imminent. Que el regreso de Jesús es inminente. Although Christ himself said, aun cuando Cristo mismo dijo and the Bible says, y la Biblia dice that when you think he is coming, he's not que going to cuando be here. Nosotros pensamos que él viene, él no va a estar aquí. He said he would come like a thief in the él night. Dijo que iba a venir como ladrón en la noche. And no one knows the y day, nadie the hour, sabe the ni el día ni la hora en que él va a regresar. But the Bible also says that even the elect will pero be deceived. También la Biblia dice que aún el escogido and through this deception, no va the a saber la verdad. Will take over the world. Y a través de esta decepción de que es Cristo, ellos es cuando van a tomar el poder sobre el mundo. Así es que si usted es cristiano, más vale que olvide todas estas tonterías. When it's time for Christ to return, he'll be here. Cuando sea la hora de que Cristo regrese, él and va you're not a regresar. Even gonna have the slightest idea when that's y be. Nadie va a tener ni la menor idea de cuándo es. For people who believe in the prophecies of Nostradamus, para las personas que creen en las profecías de Nostradamus, nobody understands what those quatrains really mean. Nadie sabe lo que las cuartetas quieren decir. The translation into English or other languages, las traducciones al inglés o a otros idiomas, is a literal translation. Son traducciones literales. And not a cracking of his code. Y no el quebrantamiento del código. It's never been deciphered. Nunca ha sido descifrado. So it can literally mean whatever you want así it to mean. Que literalmente puede decir lo que usted quiera que diga. I don't care what anybody says to me. I always watch what they do. No me interesa ya nada que nadie me diga. Simplemente me fijo en lo que hacen. And that's where the truth will always y ahí lie. Es donde siempre va a descansar la verdad. And I would advise that you take the same yo precautions voy a aconsejarles que usted tome las mismas precauciones. On a large scale, as you would with en grande your escala, circle como of friends ustedes and relatives. Lo harían en su círculo familiar o de amistades. And you all know what I'm talking about. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Señor Cooper, ¿de qué manera usted se está preparando are you getting ready para tal vez este evidente nuevo for orden mundial? New world order that is so evident. Well, I'm not getting ready for this new world order, although I would support yo no me estoy preparando para este nuevo orden, aun cuando yo respaldaría al gobierno. If it was built upon a foundation si fuera of truth, edificado sobre un fundamento de verdad, instead of the foundation of lies and manipulation, en vez de un fundamento de mentiras y manipulaciones, upon which this new world sobre order el cual is este nuevo based upon. Gobierno mundial está basado. I have established a huge network yo he establecido una cadena enorme of intelligence operatives de operativos de inteligencia who collect information and forward that to us here. Que coleccionan información y nos la envían aquí. We analyze it. La analizamos. And then I publish it in our newspaper, la publicamos en nuestro periódico, en mi programa de radio. And we disseminate it to the militias across the country. Y lo diseminamos a la milicia por todo el país.
who at some point in the future will be our last hope, quien en el futuro of preserving freedom, va a ser la última esperanza para conservar nuestra libertad en contra de esta tiranía que se acerca. I have been helping other people prepare. He estado ayudando a otras personas para que se preparen. To stock food and water and supplies. Para que junten agua y comestibles y otras necesidades. To arm themselves spiritually through whatever religion they believe. Para que espiritualmente se armen, cualquiera que sea su religión. And with guns and ammunition. Y con pistolas y munición. The founders of this nation understood that los this would happen at some point in the future. De esta nación entendieron que esto sucedería a cierto punto durante la existencia. And that we would have to take up arms to preserve our freedom. Y que íbamos a tener que levantarnos en armas para conservar nuestra independencia, nuestro. And regardless of what you may have heard from your socialist benefactors, no importando that is the true purpose. Lo que hayan oído de sus benefactores sociales, el verdadero propósito. That's the true purpose of the second article in amendment del segundo artículo y enmienda a la Constitución. The reason that the American people, la razón por la cual la población americana, are at the present time, actualmente, the greatest target, son el blanco más grande. Of the propaganda of the New World Order, de la propaganda del gobierno del nuevo orden, is because the American people, es porque la población americana, with their huge number of stockpiled weapons and ammunition, con el enorme arsenal que tienen de armas, are the only people in the world today, son las únicas personas en el mundo a quien con todo éxito ahorita defeat this coming tyranny. Podrían derrotar a esta tiranía que se avecina. That's why patriots, por eso es que los patriotas, militiamen, y los militares, la milicia, Christians in particular, cristianos en particular, and all other fundamentalist religions, y todas las religiones fundamentalistas, who have people who will fight for their tienen freedoms, personas que van a pelear por su libertad and for their religions, y por sus religiones, are being demonized. Y por eso ahorita se están poniendo en una tela diamónica. And have been the targets, y han sido los blancos of such tremendous lies, de mentiras tan tremendas. Shocking, isn't it? Señor Cooper, ¿no tiene miedo de que en este momento estén rastreando pues esta llamada que tenemos con usted y puedan localizarlo? No, not at all. No, they para know nada. Exactly where I'm at. Porque ya saben exactamente dónde estoy. In fact, there are warrants for my arrest at this present time. Ahorita hay órdenes en contra mía, órdenes de arresto en mi contra. And you see, I learned something a long time ago that aprendí algo hace mucho tiempo que la mayoría de las personas aparentemente se les olvidó, or they maybe never understood, o nunca han entendido. And it's very simply this. Y es esto, es algo muy sencillo. If all of you wanted to live under socialism, si todos ustedes quieren vivir bajo socialismo, you would have gone to Cuba, not the United States. Se hubieran ido a Cuba, no a los Estados Unidos. And if you are not willing to die for freedom, no están dispuestos a morir por su libertad, you can never be free. Nunca pueden ser libres. You will never be free. Nunca serán libres. And so understanding this, I'm así perfectly willing esto, to fight and die. Yo estoy dispuesto a pelear y a morir. For freedom. Por libertad. Understanding. Entendiendo. That the alternative. Que la alternativa. For me. Para mí. My family. Mi familia. My children and grandchildren and great grandchildren. Nietos y bisnietos. Is more that I could carry on my conscience. Es más knowing de lo que yo me puedo llevar en mi conciencia. That I could have prevented it, or at least done my que very si lo hubiera best yo to do so. Prevenido o hacer lo mejor posible para evitarlo. Mr. Cooper, entonces esto va para largo, o sea, esta lucha contra el nuevo orden mundial, mencionarnos usted que tenemos que guardar alimentos, armas, prepararnos hasta de manera espiritual, o sea, esto va para largo. Well, because in order to create a socialist world, para poder crear un mundo socialista,
You must completely eliminate the cause that most immigrants came to this country Uno to obtain. Debe de obtener completamente el motivo por el cual la mayoría, todos los inmigrantes han venido a este país a obtener. Which is the middle class. Lo cual es la clase media. If you look at all socialist countries that have ever existed, si ustedes contemplan todos los países socialistas que han existido y existen al presente, you'll see that there are two classes. Se van a dar cuenta que hay dos clases. The rulers and the slaves. Los regentes y los esclavos. So, así que, in order to create their socialist world government, para poder crear su mundo, su gobierno mundial socialista, they have to cause an economic collapse. Tienen que causar un desplome económico. When this economic collapse occurs, cuando este desplome económico suceda, and it is not far off in the future, y I can esto assure no you. Está muy lejano, le puedo asegurar, no está muy lejano en el futuro. In fact, it's already in its beginning stages es más, in every other place in the world, ya comenzó here. En sus etapas preliminares en cada tercer nación en el mundo. The same conditions will exist las mismas condiciones van a existir that existed during the Los Angeles riots. Que existieron durante los motines de Los Ángeles. You're going to have to be at peace with God. Vamos a tener que estar en paz con Dios. You're going to have vamos a tener que tener a source of religious or moral una fuente religiosa, sustenance. Moral, inspiradora para que nos mantenga espiritualmente. You should have at least 2 years supply of food and water. Por lo menos debemos de tener 2 años de comestibles y de agua. You should have formed in your community a militia to maintain social and political order. Nuestra comunidad vamos a tener que formar una milicia para mantener un orden social y económico. And you must be willing debemos, to fight and die if necessary to maintain your freedom. Dispuestos a pelear y morir si es necesario para mantener su libertad. Mr. Cooper, el tiempo se nos termina, pero nos gustaría saber qué mensaje le podría decir a nuestra comunidad hispana en esta noche que ha escuchado toda esta información muy importante. ¿Qué mensaje tendría para ellos? Well, I think yo pienso que lo mejor que les puedo decir a todos ustedes is that we are all God's children. Que todos somos criaturas de Dios. We are all humans. Somos humanos. We all occupy this rock out in space called Earth. Ocupamos esta roca que en el espacio es conocida como Tierra. Throughout the history of the world, a través de la historia del mundo, our rulers have learned how to manipulate us and rule us. Nuestros regentes han aprendido cómo manipularnos and use us for their purposes. Y usarnos para sus propios propósitos. It wasn't until recently that no we have had the means, sino hasta recientemente que hemos tenido los medios, the ability to educate ourselves, y la habilidad de educarnos a nosotros mismos, in order to stop believing what we are told, para dejar de creer en lo que se nos decía, and really question and examine everything. En realidad poner en tela de duda. My todo. Advice is to listen to everyone. Mi consejo es decirles a todos read everything, que lean todo believe absolutely nothing y no unless crean you can absolutamente absolutely prove nada it. A menos que tengan pruebas contundentes. And remember, y recuerden just because a talking head on television says it, que simplemente not make it true. Por las cabezas que hablan en televisión dice algo, eso no tiene que ser verdadero. Or because you read it in a newspaper, o porque lo leen en el periódico, or in a book, o en un libro, does not make it true. Eso no lo hace que se convierta en verdad. The free press exists only for the owner of the press. La prensa libre solamente existe para el dueño de la prensa o del periódico. Who will print what he wants you to read? Él va a poner en imprenta lo que él quiere que usted lea. And what he wants you to believe. Y lo que él quiere que usted crea. Don't fall no caigan for the manipulation presa de las manipulaciones that we are supposed to hate each other de que nosotros debemos de odiarnos uno al otro because we have a different religion porque tenemos una religión diferente or a different color of our skin o diferente color de piel
or because we came from a certain area of the world or a certain people. O porque hemos llegado de cierta región del mundo o venimos de cierta raza. When God looks at each of us, he sees no difference. Cuando Dios nos ve a todos y cada uno, él no ve ninguna diferencia. And I see no difference. Y yo no veo ninguna diferencia. If we ever want to truly be free, si de veras queremos ser verdaderamente libres, and have the truthful y tener and peaceful world un mundo verdadero y en paz, of which we all dream for ourselves and our families and our futures, del cual todos soñamos para nosotros, nuestras familias y para el futuro de ellos, we must look at each other individually. Debemos de vernos uno al otro individualmente. And we must not judge other people for their faults. Y no debemos de juzgar a los demás por sus defectos o faltas. It is absolutely es absolutamente imperativo that we all, que todos, every single person on the face of this earth, cada uno de nosotros en la faz de la tierra, comprendamos that no one is born que nadie nace hating anyone else. Odiando a nadie más. It's something that we are taught. Es algo que se nos enseña. And we are taught this for a reason. Y se nos enseña por una razón. While we're running around fighting each other mientras for stupid things that make no difference whatsoever. Peleándonos uno con el otro por cosas estúpidas que no quieren decir absolutamente nada. Someone alguien is very quietly, muy calladamente, but very surely, pero de manera muy segura, enslaving us all. Nos está esclavizando a todos. I want to thank you for this opportunity. Quiero to darle address las your gracias, audience, Victor, por dejarme dirigir a su audiencia. Mr. Cooper, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Compartir toda esta información importantísima. Sabemos que mucha de nuestra gente pues va a tomar en cuenta todo lo que acaba de escuchar en esta noche madrugada. Esperemos que esta no sea la primera ni la última vez de estar en contacto con usted. Thank you. Wonderful. Maravilloso. Impresionante esta plática con William Cooper, autor del libro Behold a Pale Horse, o Uno de los Caballos del Apocalipsis. Desvelados, esta entrevista es en homenaje a la vida y el trabajo de William Cooper. Él murió en un altercado con la policía de la ciudad de Eagle, en Arizona, a la edad de 58 años, el noviembre 5 del año 2001. William Cooper sirvió como dentro de las fuerzas de comando estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con autorización para información secreta dentro de lo que eran los aviones B-52, KC-135. También él trabajó dentro como miembro de la Oficina Naval de Seguridad e Inteligencia de los Estados Unidos y fue capitán de un bote de vigilancia en Vietnam, en la Guerra de Vietnam. Él sirvió también dentro del Departamento de Inteligencia como con el comandante en jefe de la Flota del Pacífico. William Cooper, autor del libro Behold a Pale Horse, que pueden ustedes obtenerlo aquí en los Estados Unidos a través de Amazon.com. Este libro pues fue un bestseller, ahora sí que underground, debajo de la tierra, por la gente que era promovida de boca en boca. La gente se pasaba la voz del libro y la gente empezó a comprarlo de todas las religiones, razas y nacionalidades. En marzo de 1999, William Cooper envía a su familia a vivir fuera de los Estados Unidos por su propia seguridad de la familia. Mencionó en una ocasión: Dios bendiga a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a mi propia vida. Cada cosa que yo hago es para el futuro de mis hijos. Posiblemente ellos no lo entiendan en este momento, el sacrificio que yo estoy haciendo y la dedicación acerca de mi trabajo, pero algún día ellos lo van a entender. Lo único que yo quiero es que la gente más importante de mi vida pueda vivir en amor y en libertad por siempre. William Cooper. Regresamos con más del programa de Los Desvelados, solamente aquí, a través de Desvelado Network. Esto es lo mejor de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.